a François que soltara las volantas, y él le contestó: quien manda, manda que las vuelva a echar. En guerra a los pescadores por cómo pescar bonito, nadie pesca a los bonitos. Escaño, hotel y millones, desde el pedestal ordenan que se arranquen más viñedos, que no se produzca leche, que se cierren astilleros, y en la frontera se enzarzan otra vez Paco y François. Las cepas de mala leche se quedan sin astillar, se quedan sin astillar. Mamacita, cada vez con menos guita, mamacita, se está yendo pa' otro lado. Mamacita, las riquezas que nos quitan, mamacita, nos van a dejar tirados. Mamacita, cada vez con menos guita, mamacita, se está yendo pa' otro lado. Mamacita, las riquezas que nos quitan, mamacita, nos van a dejar tirados, nos van a dejar. Y su armonía, se olvidan de que la gente debe comer cada día, pero tú no te preocupes que todo está programado. Bastante bien, no tengo fuerza para estar alimentando como día, pero muy bien, la verdad que... La situación es terrible que estamos viviendo, no tenemos que estar cansados, es por justicia que el gobierno esté fuera y que el pueblo con su poder soberano decidamos cambiar esta situación y construir todos juntos un lugar nuevo donde lo realmente importante sean las personas y no los intereses económicos. Hay mucha gente que lo está pasando por la mente. Forma de ir para allá, la lucha sigue, cueste lo que cueste, concienciar a la gente de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, no podemos seguir luchando divididos, tenemos que luchar todos juntos para poder conseguir un cambio, porque nuestra fuerza es lo que cueste, básicamente. ¿Cómo te sientes ya arropado? La verdad que muy bien, mucha gente nos apoya y eso es lo que me da fuerza para seguir adelante. Sí, mucha gente que apoya, muchos detalles, gente que nos trajo. Ayer, por ejemplo, me trajeron una manta que habían cosido a mano. ¡No les vamos a dejar! Sentirse estar contento y alegre con ganas de seguir. Y ahora vamos a hacer invierno, quiero decir, ahora vamos a ser peor. Sí, es lo fundamental, porque también, ¿no? Pero sobre todo a nivel mental hay que estar... ¡No les vamos a dejar! Esto. Bueno, sí. Bueno, o sea, estoy tan cansado de esta situación que es que me voy a seguir tolerando esta situación. Un grito a la ciudadanía. Vamos a despertar una vez a unirnos y a cambiar esta situación porque no podemos seguir aguantando. Nos están robando, se están riendo de nosotros, nos están tomando por estúpidos. No puede ser. Nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de cambiar esta situación. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te apellidas? Sé que es posible, que depende de nosotros y es un poco lo que estamos.
gritar.